dentro de pocos años, el planeta tendrá 9.000 millones de habitantes. Hay gente que se muere de hambre y aún así desperdiciamos comida. Algo falla. ...7.700 millones de toneladas de alimentos se desperdician cada año en España. Esto no solo tiene consecuencias sociales, sino también un importante impacto medioambiental. El desperdicio alimentario es el desperdicio que se produce sobre un producto que está en disposición de ser utilizado como alimento para las personas, ¿no? Esto nos diferencia entre dos tipos de pérdidas. Una es lo que sería el desperdicio alimentario y el otro lo que sería pérdida alimentaria. Ese punto en el cual un producto pasa de ser producto agrario a ser alimento, digamos, es lo que marca el límite entre desperdicio alimentario o pérdida alimentaria. El dónde en todas partes. Todos los estudios que hay y la propia realidad nos lo pone de manifiesto es que hay pérdidas desde el comienzo de la cadena de suministro hasta el final. Y el final, evidentemente, es la mesa del consumidor donde se produce. Es decir, en todas y cada una de las etapas por las cuales va pasando un producto hay pérdidas. El porqué en ocasiones es por problemas técnicos, por problemas de mayor o menor eficiencia en los procedimientos, por procedimientos más adecuados o menos inadecuados y también evidentemente, y lo más serio digamos, es pues por falta de responsabilidad o por, digamos, no dar el valor adecuado a productos.